Están ustedes vinculados al espacio de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Bienvenidos a una emisión más de su programa Crítica y Crisis, un programa que semanalmente presentamos ante ustedes, articulando una serie de ensayos sobre una temática, que en este caso es la huelga del fin del siglo, aquella huelga estudiantil que estalla el 20 de abril de 1999 y que es atajada directamente por el Estado mexicano, por la Policía Federal Preventiva, que toma la ciudad universitaria y los recintos universitarios de la Ciudad de México en aquella terrible mañana del 6 de febrero del año 2000. Como lo hemos venido haciendo, estamos invitando a los compañeros de diversos frentes, diversas organizaciones, diversos sectores que participaron en la huelga. Muchos de ellos, no les extrañe ver por aquí compañeros que no necesariamente pertenecían directamente a la máxima casa de estudios, porque ahí nos encontramos con muchas organizaciones y nos va a dar el gusto también de tenerlas frente a estos micrófonos. Hoy tenemos con nosotros a una compañera que es nuestra hermana de lucha, que ella se llama Sonia Rivera Godínez. Sonia, bienvenida. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Gracias por invitarme. Está también Blanca, mi compañera Blanca González, compartiendo los micrófonos, Blanquita. Buenas noches, pues muchas gracias. Aquí vamos a estar compartiendo los micrófonos durante este tema de la huelga estudiantil de fin de siglo 1999 en la UNAM. Como saben, pues nosotros fuimos participantes de la huelga, participantes del comité de huelga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entonces, pues estaremos aquí compartiendo, como en aquel momento, la experiencia. Gracias. La construcción de esta temática para nosotros representa o significa vivencias personales, desde luego, pero eso no implica que no construyamos o reconstruyamos, no solo con la memoria, sino con base en todas las fuentes disponibles, lo que ocurrió hace ya casi 20 años, y dando aquí cuenta de detalles, porque probablemente las nuevas generaciones sepan muy poco, no sepan nada, o quienes crean saberlo quizá se queden cortos con los detalles de lo que ocurre al interior de este tipo de procesos sociales, porque evidentemente reclaman el seguimiento de esta cronología o de la reconstrucción de los hechos y naturalmente de la crítica de los propios hechos. Esta parte es la que nosotros, Blanca y yo, queremos ir reconstruyendo en la medida en que los programas vayan avanzando, pero eso no implica que nuestros invitados, en este caso nuestra compañera Sonia, no pueda hacer una exposición general de cualquiera de los episodios que ella considere más importantes o más significativos durante este proceso de huelga, porque además estuvo lleno, toda la huelga es interesante y es lo que aquí decimos. A cada minuto, a cada hora ocurrían cosas, nos íbamos a descansar a altísimas horas de la noche y horas después ocurrían nuevas circunstancias que había que enfrentar, las cuales había que agendar, discutir, y así se nos fue yendo ese tiempo de casi 10 meses de huelga directa y muchos otros momentos que ya hemos aquí comentado que son previos. En este caso a mí me interesa exponer más adelante parte de lo que fue la construcción del pliego de demandas, cómo se da esa construcción de los 5 puntos, que no hay que olvidarlo, estallamos inicialmente el 20 de abril con 5 puntos en el pliego de demandas, posteriormente sumamos un 6º punto, pero también me interesa mucho ir reconstruyendo la historia de la coordinación que articuló a los activistas, porque esta parte es algo que generalmente se soslaya o que se da por hecho y
consecuentemente no parece importante valorarlo. A las marchas, a las grandes marchas del Consejo, como a las grandes marchas del 68, pues ocurrían, concurrían los simpatizantes y los miles de inconformes, pero tenía que haber un mecanismo interno que generara la línea, que generara el trabajo que es constante y que es permanente, y ese trabajo de activistas no se empezó a estructurar a partir del 20 de abril. Ese trabajo fue mucho, muy anterior. Por eso es que en esta ocasión me interesa comentar un poco sobre lo que significó, lo que fue el BUI, conocido como Bloque Universitario de Izquierda. Un poco lo vamos a retomar en la medida que avancemos, sin dejar de considerar que aquí hay dos fechas que queremos comentar someramente. Una de ellas se refiere al 31 de marzo del año 1964, que estamos a unos días de que se cumplan 55 años, y se refieren al golpe militar en Brasil. Y el otro se refiere nada menos que al 11 de abril del año, está más lejano, 1519, la llegada de Hernán Cortés y sus tropas a Veracruz. No fue el primer momento en el que el colonialismo español, encabezado o representado por las tropas de Cortés, habían tocado el macizo continental, ni mucho menos México. Habían llegado antes a las islas de Cozumel y allí habían tenido un primer acercamiento para saber que al interior, en el espesor de lo que hoy es nuestro país, se encontraba una enorme civilización, un gran imperio, que era el Imperio Azteca. No por nada tenemos esa expresión del presidente de la República, pero poniendo más seriedad al asunto, sí nos interesa comentar someramente el significado del 11 de abril de 1519. Por el momento vamos a darle la palabra, vamos a dejarle los micrófonos a nuestra invitada para que nos comente desde su punto de vista y de su experiencia naturalmente, ¿cómo ves los 20 años que están por cumplirse del estallido de la huelga? ¿Qué recuerdos te parecen más vivos? ¿Cuál es la parte con la que inicialmente tú quisieras comenzar a regalarnos tus comentarios, tu análisis? Sonia, nuevamente bienvenida. Gracias. Y los micrófonos son tuyos. Adelante. Pues nosotros, digo nosotros porque somos los trabajadores de la universidad, específicamente los compañeros trabajadores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, esta facultad siempre ha sido muy combativa. Antes se hacían incluso las asambleas de los tres sectores, que en ninguna otra dependencia se llevaban, y había unos lazos, y los hay todavía, entre académicos, administrativos y con estos, con los estudiantes. Como trabajadores nos enteramos de la reforma administrativa como en el 92, más o menos 94, y hacia lo interno del sindicato, un grupo de mujeres lo llevamos a discusión. Se molestó mucho el comité ejecutivo, no nos dejaban hablar, pero tuvimos que hablar. Y esta información la llevamos hacia lo interno de las bases, porque somos afectados directamente con estas reformas. Pero cuando nosotros ya vamos con los trabajadores, vemos que los estudiantes también ya están inquietos con esta situación. Y entonces empezamos a trabajar en nuestras asambleas, invitábamos a los compañeros estudiantes o maestros, pero algunos así, la verdad, no nos creían, ¿no? Hasta que tuvimos que hacer un trabajo más serio, ya no con nuestra dependencia, sino ya en el CGR, en el Consejo General de Representantes como trabajadores. Nuestra dependencia siempre ha sido oposición a la corriente hegemónica. Entonces, cuando
estalla la huelga, que nosotros ya lo presentíamos, aunque no estábamos muy conscientes si se iba a hacer o no, a pesar de que asistíamos a las asambleas, ya se daban en el CHE. Entonces, cuando de pronto estalla la huelga, pues nosotros decimos, el sindicato había dicho, tenemos que apoyar porque son nuestros intereses, los estudiantes, bla, bla. Pero cuando llega el estallamiento y sabemos que tenemos que estar en la dependencia, a lo interno nosotros como trabajadores estábamos divididos precisamente por las posiciones sindicales. Pero sucede que no toda la oposición fue a la huelga a mantenerla, ni toda la corriente hegemónica se desafanó, sino que confluimos ahí compañeros de una y de otra. Cuando nosotros llegamos, los compañeros habían tomado la barra del la cocina, bueno, era la barra, ¿no? Pues nosotros, luego unas compañeras limpiaron, nos organizamos, no, nadie dijo vamos a hacer esto o aquello, ¿no? Las compañeras que tenían ganas de hacer la comida, bueno, pues la hicieron casi toda la huelga. Nosotros hicimos la comida, los trabajadores, porque a nosotros como trabajadores sí nos siguieron pagando. Y entonces esto hacía que la gente se desafanara, no fuera a las asambleas, no fuera a las guardias, por ejemplo, ¿no? Y como la dependencia tenía una organización ajena al estatuto. Y entonces dijimos, no, hay que poner puntaje para asistencia. No, pues como nos pagaban, uno ni en cuenta, ¿no? Entonces nosotros hacíamos volantes propios, no como carácter de los estudiantes, no con las demandas de los estudiantes. Los tocábamos, sí, pero sabíamos también que esa era nuestra fuente de trabajo y que si esto corría más, pues nosotros tendríamos incluso peligro de perder nuestro contrato colectivo, de afectarnos directamente. Entonces, había compañeros y compañeras, íbamos a repartir a los volantes cuando era el día de pago, a convencer a nuestros compañeros que fueran a las marchas, y había muchos compañeros y compañeras que no iban a las guardias, pero sí iban a las movilizaciones, a los mítines, y cooperaban con lo que podían, ¿verdad? O con lo que querían, económicamente. Todavía el compañero Marino Romero me decía la semana pasada que guarda sus listas de cooperación de los trabajadores, ¿no? Entonces, otro compañero, Porfirio Aguirre, se encargaba de ir a comprar la comida, de todos los víveres, y los compañeros que teníamos en movilidad, por ejemplo, los que teníamos que ir al CGR, que podíamos ir a llevar nuestras propuestas, al CGR sí era muy necesario que fuera la oposición, porque ahí sí nos planchaba la corriente roja, ¿no? Y en principio no había tanto problema, pero como cuando empezaron a aparecer los maestros, los que ya querían que se terminara la huelga, ¿cómo se llamaban? ¿Los eméritas? Ah, sí, los eméritas. ¿Necesario que fuera la oposición? Cuando ya se aparecieron, entonces el comité ejecutivo empezó a tomar esa línea. Y la oposición teníamos que ir a discutir ahí hasta en un desplegado que era la posición del sindicato. Y, por ejemplo, decían ellos, bueno, condenamos la violencia, venga de donde venga. Y los violentos eran, obviamente, los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí se daba una discusión por ese hecho. Y, bueno, pues, votación, pues no, ya ganaban, ¿no? Pero, por lo menos, teníamos que ir a sentar nuestra posición como oposición.
Casi siempre iba los trabajadores de políticas, correcto, ciencias, economía, sur, no, 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 y filosofía. Eran los que más empujaban, ¿no? Y además que ya los tenían checaditos el comité ejecutivo. Pero pues no teníamos que hacerlo, teníamos que sentar nuestra posición y afortunadamente podíamos movernos, no había represión contra nosotros, podíamos, por ejemplo, cuando fue el Congreso, una de las sesiones para sacar el Congreso en ¿Medicina? No, en el estadio. Ajá, en el estadio. ¿Sí? Nosotros estábamos como preocupados porque éramos muy pocos trabajadores. Creo ni el comité ejecutivo había ido. Y bueno, para nosotros sí era difícil. Por ejemplo, cuando nosotros, que partían la leña los compañeros, que la amontonaban, que esto era como nuestro apoyo, ¿no? Pero cuando los veíamos a los compañeros, de verdad que los admirábamos. Decían que era la generación X, ¿no? Y mi hermano una vez me dijo, ¿qué generación X van a ser estos cabrones? Míralos cómo se mueven, ¿no? Vienen bien madreados y todavía unos duermen y otros no. Y al otro día otra vez van a la friega. No, esto no es generación X, ¿no? Entonces, pues nosotros sí los admirábamos. Yo me acuerdo mucho de este Jaime. A él lo golpeaban mucho porque era más robusto, más alto. No sé si más alto, pero sí más robusto. Y siempre llegaba muy golpeado, más que los demás, ¿no? Y bueno, nosotros, una compañera decía, ¡ay, que darle un masajito! Y nosotros nos reíamos porque lo decía con cierta, ¿cómo se decía? Pues era una broma pesada, ¿no? O sea, yo le doy un masajito, ¿no? Él nada más se reía, pero llegaban y sí encontraban comida caliente. Pero de repente dijeron ellos, no, ya no queremos que hagan la comida a ustedes. Ya la vamos a hacer nosotros. Hicieron su rol. No era por el sazón, ¿eh? No, no ya sé. Después nosotros nos sentimos mal, pero vimos por qué era. Porque nosotros siempre les dábamos verduras, caldo de pollo, arroz, frijoles. Y ellos querían sus cornflakes, leche, sus cornflakes, plátanos y quién sabe qué otras cosas. Y las compañeras llevaban cajas, verdaderamente cajas de churrumais, no sé qué cosas. Esto era lo que ellos querían, bueno, pues esto, que comieran, ¿no? Nosotros de todas maneras ahí estábamos, en las asambleas, en los mítines, en las marchas, como aquella vez en la marcha del periférico, que fue tan impresionante, ¿no? Donde la granadera Rosario Robles, pues nos aventó a los guaruras, ¿no? Eran, yo creo, granaderos, porque por eso le pusieron granadera, ¿no? Y ellos iban a golpearnos realmente. La muestra está ahí en la fotografía de la compañera que se cayó y la patearon, y su hermano tuvo que ir a... Bueno, no tuvo. Él fue a protegerla, ¿no? Era compañero nuestro. Es todavía compañero nuestro de la facultad. Todas estas situaciones son muy vividas para nosotros, porque entendíamos, por ejemplo, cuando los investigadores de los institutos, la primera vez que los vimos, se llevaban las máquinas en su carro y había orden del sindicato de que cuando salieran los carros, vigilaran, abrieran la cajuela, vieran que no se llevaba nada. Los compañeros no lo hacían, los compañeros vigilantes no lo hacían, porque no querían broncas con los académicos. Y estos se llevaban las máquinas hasta que nos dimos cuenta, fuimos y los paramos. Éramos como cuatro mujeres, perdón, éramos como cuatro mujeres las que fuimos y lo hicimos, ¿no? Pero se envalentonaron ellos porque nos vieron así, pero cuando llegaron los estudiantes, no, pues sí.
y decía, no, es que este es mi, no, aquí tiene su plaquita del inventario, ¿no? Y ni modo, las tuvieron que regresar. Y nosotros todas era una satisfacción, porque no solamente estábamos apoyando a los compañeros, sino estábamos cuidando nuestra propiedad, porque la universidad era nuestra. No en el mismo sentido que los funcionarios lo tenían. Yo no sé si ustedes se acuerden de aquel que una vez estaba, está en un video del 6 de julio, que en una de las dependencias de estas que hacían películas, creo que era el CUEC, que era un tipo que estaba realmente briago, alcoholizado totalmente. En las píldoras de, sí, del doctor Valdés, sí. Ajá. Y se la veía Coordinación así como, Nacional de Preparatoria. Ajá, ahí se veía como él estaba alcoholizado por ese sentimiento de impotencia, porque creía que era su propiedad la su universidad, feudo, sí, ¿no? Sí. Y esta era una mentalidad en todos, en todos, en todos los funcionarios, los directores, pues eran unos caciques, ¿no? Así es. Y habíamos trabajadores que nos les poníamos, pero otros compañeros no, y no porque fueran cobardes, sino porque querían conservar su trabajo. Y bueno, pues hay muchas más cosas, ¿no? Pero ese sentimiento de que nosotros teníamos que ser uno solo con los estudiantes, porque era nuestra fuente de trabajo, porque era la única perspectiva de que nuestros hijos estudiaran, de que los niños, que les decía la vez pasada, ¿no? El sindicato tiene una escuela desde primaria, desde antes de la primaria, y los niños van a esta escuela, nuestros hijos van a esta escuela, se llama la escuelita, le decimos, y entran directamente a la prepa, dos. Cuando ellos entran siempre hay un choque, porque la formación que les dan ahí en la escuelita es muy diferente a la formación oficial, y a algunos los castigan. Y una vez castigaron a un niño que era muy avanzado en la escuelita, y lo pusieron a barrer. Tres niños fueron y dijeron, no, esas funciones son de base, nosotros no queremos problemas con el sindicato. La directora se quedó así y lo tuvieron que retirar de que hiciera las labores, ¿no? Entonces, estos niños recibieron la huelga y actuaron sobre ella, a pesar de su edad, de iniciación universitaria. Sí, iniciación universitaria. Y estos niños también se los llevaron a la cárcel, estuvieron internados, ¿sí? Niñas y niños. Y ahí estaban las mamás afuera, ahí gritando, y ellos también desde adentro gritando a su mamá, a su papá, y acá las lágrimas, y pero esas lágrimas de que dicen, no nos vamos a vencer, aunque mi hijo esté ahí adentro, no nos vamos a vencer. Y bueno, yo me acuerdo del Bisbirige, ¿no? Un muchachito que lideró de una manera natural, ¿no? Y hoy es maestro, y sí está señalado, ¿no? O de compañeros de la facultad, como Nacho, no sé si ustedes se acuerdan de Nacho, un compañero que tenía el pelo largo y bailaba. Cuando él estuvo en el posgrado, no le dieron beca, primero, a él y a otros dos compañeros. Y después, él tenía las notas más altas y no le quisieron dar la medalla. Y él fue y la reclamó, se puede decir, contrariamente a lo que hizo Moch, que la rechazó, ¿no? Y le dijeron, no, bueno, no la puedes pelear, y incluso en corto le dijeron, es que tú eres de la huelga, y él decía, por eso, porque soy de la huelga, y vine a demostrar que los huelguistas somos estudiantes y estudiosos. Pues no, no se la dieron, ¿no? Sí, pues este tipo de anécdotas, de vivencias, nos pasaban todo momento, después, durante y después de la huelga. Queremos puntualizar que Sonia Rivera es compañera en este momento jubilada del Estudam, sí, pero en el 99-2000
Ella era trabajadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y además era la delegada, una de las delegadas de la facultad. Sí. Y bueno, pues ya nos comenta que era parte de la oposición. Esta oposición de los trabajadores que rechazaban todas estas prácticas corporativas sindicales que se enquistaron en el sindicato de la UNAM, en el STUNAM, por esta corriente llamada roja del STUNAM y que encabeza hasta la fecha Agustín Rodríguez Fuentes. ¿Cuántos años tendrá más o menos Agustín Rodríguez Fuentes de estar al frente del sindicato, Sonia? Yo creo que ya fue en el 94 cuando él llegó. Imaginen, 94, ya 25 años. 25 años estar al frente de esa de ese sindicato. Y bueno, pues las compañeras estuvieron trabajando en la facultad como oposición, junto con ellas algunos otros compañeros trabajadores de diferentes escuelas y facultades que se han caracterizado, como dice Sonia, por su combatividad, por su análisis crítico, por su participación en los movimientos sociales, estudiantiles. Y bueno, pues ellos fueron personas, compañeros de lucha, además de nuestros compañeros trabajadores, eran nuestros compañeros de lucha porque día a día vivieron con nosotros la huelga. Y efectivamente no se cernían a estos trabajos digamos, maternales, ¿no? No, nuestras compañeras estaban ahí, sí, para cuidarnos, pero también para contribuir con el movimiento estudiantil, porque ellos se dieron cuenta, este grupo de trabajadores se dieron cuenta que también estaba en riesgo su fuente de trabajo. Hoy, por ejemplo, la huelga de la UAM, que si bien es cierto, es una huelga de trabajadores, hay ya voces de académicos y de estudiantes que dicen que regresen las instalaciones porque van a perder clases, van a perder la universidad. Son argumentos, o si se le pudiera llamar argumentos, que se desplegaron en aquel momento también. ¿Cómo íbamos a afectar los estudiantes a los trabajadores, a los académicos, a los investigadores, etcétera? El prestigio de la UNAM, ¿no? Pero es un discurso que lo que pretende es dividirnos, lo que pretende es desprestigiar, en lugar de generar esta unión que nos comenta Sonia durante el movimiento. Ellos afortunadamente trabajaron codo a codo con nosotros durante la huelga. Y bueno, Sonia, efectivamente nos platica sobre los compañeros de iniciación universitaria, los pequeñitos de la huelga de la UNAM, los compañeros que participaron de iniciación universitaria en la huelga tenían 12 años, 13, 14 y hasta 15 años, porque ellos cursan de primero a tercer año en la secundaria de la UNAM, que es una escuela que todavía se mantiene en la prepa 2, en la que está ubicada en Churubusco. Y por ser hijos de los trabajadores, algunos compañeros pueden ingresar con un poco de mayor facilidad. Entonces, pues fue todo un proceso de los hijos de los trabajadores que estaban ahí involucrados, los trabajadores, no solo por su fuente de trabajo, sino también por sus hijos, porque muchos de los muchachos que estaban participando durante la huelga eran hijos de tus compañeras, de tus compañeros. ¿Qué recuerdas sobre el asunto de los compañeros de iniciación universitaria? Porque ellos tenían las instalaciones tomadas. Fueron de los primeros que tomaron las instalaciones de su escuela, ¿no? Y se organizaron, ellos solos también se organizaron. Después obviamente llegaron las mamás, más que los papás, porque algunos, sus papás y mamá trabajaban en la universidad, otros no. Pero estos niños impulsaban a sus padres a que fueran a las actividades de la huelga. Había un niño que
se vestía, traía sus tenis, sus tobilleras muy bien y todo. Y cuando ya terminó la huelga, que lo buscaban, el niño no era alumno, ¿no? Y todo, no lo sabían, pero el niño era activo, era activista. Y decían, bueno, no se diferenciaba nada de los demás. Estos niños tenían muy claras las cosas, porque cuando nosotros los invitábamos a una asamblea, veíamos que ellos tenían muy claro lo que estaba pasando. Los trabajadores estábamos como todavía muy alejados. Una vez una compañera dijo, vamos a hacer un círculo de estudios y que vengan los chavitos a que nos enseñen, ¿no? Bueno, pusimos nuestras bancas, llegaron los chavitos, sacaron la foto y cuando vimos ya no había trabajadores, ¿no? Pero los muchachitos no decían, ay, porque se fueron o algo, no. Ellos seguían platicando estas experiencias que a mí por lo menos me asombraban, ¿no? No era una situación de algo ensayado o de algo estudiado. No, era una práctica que los empujaba y nos empujaba a los padres a ir tras ellos. Es sin duda esta parte, una faceta que hay que, o una de las partes constitutivas del CGH, de ese enorme animal, ese potente monstruo, que era el Consejo General de Huelga, que vale la pena que retomemos, invitando naturalmente a los que en aquel entonces tenían de 12 a 15 años y que hoy ya algunos tienen hasta sus doctorados. Sí, jóvenes muy valiosos, jóvenes mucho muy valiosos, que firmaban sus resolutivos de asamblea, los muy atrevidos como facultad de iniciación universitaria, y pelearon muy fuerte por ganar los votos. Los vamos a invitar, son nuestros amigos y seguimos viéndolos, a muchos de ellos. Los vamos a invitar y también vamos a tenerlos aquí en estos micrófonos, porque sí, ellos mismos nos tienen que platicar la experiencia de cuando son de los primeros que sacan del Che Guevara en la madrugada del 6 de febrero, la fila de los muchachitos de iniciación universitaria. Son de los primeros que sacan y conducen a los camiones para ser detenidos. Pero lo vamos a tocar más adelante, sin duda. En este momento, yo rápidamente quisiera aludir, si ya no es posible mencionar, lo de la conformación del pliego de demanda, sí, rápidamente comentar cuáles fueron las fuerzas que constituyeron al bloque universitario de izquierda. Vean, antes del estallido del 99, en la UNAM confluían, para los jóvenes que hoy están haciendo activismo, los que lo vivimos podemos asegurar, que confluían básicamente tres posturas como dominantes en la estela de las corrientes en la UNAM. Una de ellas la encabezaba un grupo que desde mi punto de vista era pequeño, que es el grupo que encabezaba Higinio Muñoz, que era conocido como el Comité Estudiantil Metropolitano. Otra postura la encabezaba el grupo de maestros de En Lucha, básicamente en la escuela, en la Facultad de Ciencias y en la Facultad de Economía, pero también tenían ellos un filón importante en el CCH Oriente. Y otra parte la constituía los restos de lo que fue el CEU histórico, que, como ya lo habíamos comentado en algún programa, ellos mudaron hacia el gobierno de la ciudad en el 97. Gana Cuauhtémoc Cárdenas el gobierno de la ciudad y el CEU en general muda hacia la administración de la ciudad y deja ahí a dos fuerzas que hacen alianza, que eran jóvenes, mucho muy jóvenes, de la Facultad de Políticas y otras escuelas, pero sustantivamente de Políticas, unidos con restos de lo que fue, lo que había sido el CEU en Ciencias, encabezados por Bolívar Huerta, y otra parte de los hermanos tan importantes son los de Ingeniería, que a esta altura se me van los nombres, y sé por qué se me van los nombres, porque uno de ellos
aplaudió la entrada de la Policía Federal Preventiva en la madrugada del 6 de febrero. O sea, yo escuché la entrevista que se le estaba haciendo a este sujeto, voy a traerles el nombre sin ningún problema más adelante. Precisamente, les decían los tornillos, ¿no? Pero porque eran hermanos, eran dos carnales, ¿no? Pero curiosamente la entrevista yo la escuché en la radio que tenían los tiras cuando nos metieron a la patrulla, a Víctor, a Alejandro y a mí, porque primero nos metieron a una camioneta, a los tres esposados, y ahí estaban escuchando la entrevista que le estaban haciendo a este personaje, y él lo que estaba diciendo era que aplaudía la entrada de la policía militar en la ciudad universitaria. Bien, estas fuerzas eran como la estela de las corrientes en la universidad. Por parte del CEU se había conformado la red de estudiantes universitarios, y para hacer frente a la postura dominante que representaba el CEU histórico y la herencia de bandazos que había dejado el CEU desde el Congreso del 90, se confluyó en una organización amplia en donde se acuerpó a organizaciones pequeñas como las que nosotros teníamos en la Facultad de Ciencias Políticas. Es decir, nosotros no constituíamos en aquel entonces una corriente propiamente dicho en la universidad. Éramos, ahí está Alejandro, ahí está esa foto en donde, no sé, el sujeto que me lleva me apretó mucho las esposas, y ahí yo lo que le estaba diciendo era que me las aflojara. Me aventó al interior de la patrulla el güey y me dijo, sí te las aflojo, pero pídemelo por favor. Naturalmente no me las aflojó porque lo mandé muy lejos. Ahí está Alejandro en la pantalla y son imágenes de esa madrugada. Pero más allá de estas partes, lo que en esta narrativa lo que queremos destacar es que confluimos en una organización que decidimos nombrar como Bloque Universitario de Izquierda, las fuerzas de lucha junto con los opositores de lo que fue el CEU histórico. No confluyó en esa organización Higinio y el Comité Estudiantil Metropolitano. Higinio murió hace algunos años, me parece que hace 10 años murió Higinio, pero él encabezaba la postura del Comité Estudiantil Metropolitano, que se habían básicamente ellos desarrollado a partir del movimiento de rechazados, ¿no? De mucho tiempo atrás. No conformaban ellos el Bloque Universitario de Izquierda, pero sí diversos grupos, diversas fracciones de facultades y principalmente de CCHs. ¿Qué hizo el Bloque Universitario de Izquierda? Previo al estallido de la huelga y prácticamente desde la modificación al Reglamento General de Inscripciones en el 97, lo que hizo el Bloque fue organizarse para resistir. Resistir el avance de las medidas neoliberales en la universidad, y gracias a ese bloque pudimos hacer frente a lo que fue la imposición o el intento de imposición del EGEL, del Examen General de Egreso de la Licenciatura. Es decir, llegaron con mucha fuerza a imponer este examen de egreso, y puedo decir que el Bloque Universitario de Izquierda consiguió una de sus primeras victorias cuando logró que este EGEL no se consagrara en el nivel superior de la universidad. Ya conforme fuimos avanzando en la coordinación, lo que hizo el BUI fue acudir escuela por escuela para generar condiciones de entre los activistas y plantear una serie de ejes que aglutinaran a partir de lo que comenzó desde ese momento a perfilarse como la gran plataforma de lucha, que ya aquí lo habíamos comentado en algún momento. Esa gran plataforma tenía como el basalto más importante lo que estaba ocurriendo a nivel del ciclo de bachillerato de la UNAM. Es decir, los 5 CCHs en ese momento, incluyendo Naucalpan, porque había 2 o 3 compañeros que llegaban al BUI que eran de Naucalpan, había una parte muy importante de Vallejo, del CCH Vallejo, una parte que era sustantiva en el BUI, que era el CCH Oriente, había compañeros, algunos de Azcapo y muy pocos del CCH Sur, pero sí los había, compañeros. Había compañeros de la Facultad de Economía, de Políticas, de la Facultad de Ciencias, Filosofía. De Filosofía, y otra parte, una organización que a mi modo de ver no era muy amplia, pero tenía militantes
muy convencidos y muy trabajadores, era la parte de la Unión de la Juventud Comunista de México, del Partido Comunista de México. Y también al Bloque Universitario de Izquierda estuvieron cayendo un poco las posturas trotskistas de lo que fue el POS, el Partido Obrero Socialista, junto con otros compañeros que tenían esas tendencias trotskistas. Pero logramos en ese momento confluir, acordar y desplegar una serie de trabajos y de brigadeos importantes, en donde a razón de los mítines, de las brigadas y de las asambleas que se hicieron previo al estallido de la huelga, incluso tuvimos detenidos muy anterior al estallido de la huelga, por la tremenda fuerza que logró articular el Bloque Universitario de Izquierda. Me parece que el momento estelar del Bloque Universitario de Izquierda previo al estallido de la huelga es aquel enorme brigadeo que se desplegó justamente en Semana Santa, previo al estallido de la huelga. Hubo compañeros que se fueron a brigadear nada menos que al Cerro de la Estrella, en la procesión de ahí de Iztapalapa. Ya se estaba repartiendo la propaganda que ya estaba anunciando el estallido de la huelga. Y este Bloque Universitario de Izquierda fue sustantivo para generar las posturas que enfrentaron los episodios o los momentos en los que el CEU o los restos del CEU a través de la Red de Estudiantes Universitarios intentaron conjurar el estallido de la huelga. Y me estoy refiriendo al primer llamado que hicieron ellos para entablar el diálogo en el auditorio Che Guevara, en donde Barnés de Castro los dejó esperando, y al segundo intento más importante, que fue el de la consulta unos días antes del estallido de la huelga. Esta consulta, que vale la pena revisarla con mayor detalle, el Bloque Universitario de Izquierda, y ya inmerso en la creación que en ese momento ya teníamos en las manos, que era la Asamblea Estudiantil Universitaria, ya sesionando muy fuerte en el Che Guevara, definió con toda claridad que no reivindicaba la consulta que estaba promoviendo en ese momento. Lo decimos con claridad, los hechos pasaron, pero así fue el Comité Estudiantil Metropolitano y sobre todo la Red de Estudiantes Universitarios, porque ellos, José Luis Cruz es el nombre de uno de los tornillos, el más conocido, el que ese día estaba dando la conferencia o la entrevista y que aplaudió la entrada de la Policía Federal. Sigue por ahí José Luis Cruz, por ahí inmerso en el gobierno de la ciudad, haciendo cierto trabajo sucio el tipo. Pero estos eran los tornillos y estos eran los que representaban las posturas antihuelga, y que ya una vez que estalla la huelga propiamente, al interior se enquistan para generar la postura de los moderados. Hasta ahí el Bloque Universitario de Izquierda me parece que funcionó como una suerte de coordinación mucho muy importante, en donde se generaron posturas, se trazaron ejes importantísimos para avanzar en los momentos decisivos al estallido de la huelga, previo al estallido de la huelga. Como ustedes se pueden dar cuenta, es imposible ya en este momento, en este programa, tocar lo relativo al pliego de demandas, pero lo relativo al pliego de demandas sí es importante señalar cómo fue que se articuló ese pliego de demandas y la deuda enorme que dejó la formulación de esos 5 puntos. O sea, eso fue producto de una negociación a puerta cerrada, y lo vamos a decir con toda claridad, lo vamos a señalar en el programa, en los programas subsiguientes, para que se entienda por qué razón el pliego de demandas del Consejo General de Huelga de principio manejaba más garantías que peticiones concretas. Pero fuera de la desaparición del Reglamento General de Pagos y de echar para atrás las reformas del 97 y del propio Congreso, que tampoco se discutió de inicio, de la inexistencia del punto del Ceneval, este pliego de demanda se articuló a puerta cerrada, y los dejamos con esa duda para que no se pierdan las siguientes emisiones, donde vamos a revelar estas partes que son importantes comentarlas, porque hay que sopesar todos estos elementos para poder hacer una valoración hacia la actualidad. Como se pueden dar cuenta, una hora es muy poco tiempo. Estos programas nos han dejado la experiencia de que no nos hemos podido ir ni siquiera a cortes,
porque la información es bastante amplia. Si te parece bien, Blanca, si te parece bien, Sonia, sí, vamos a hacer unas conclusiones rápidamente sobre el asunto para comentar las últimas partes en donde queremos pedirle a José Manuel una intervención para tocar el asunto de los 55 años del golpe de Estado en Brasil. Pero se me olvidaba de principio del programa lo que ocurrió en el Congreso, lo que está ocurriendo en el Congreso, la aprobación por parte de las comisiones de la reforma educativa que López Obrador dijo que iba a echar para atrás. Esta parte que es una traición al compromiso que él había formulado con los maestros y que hoy, pues desde luego, la pelota está en la cancha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esto hay que comentarlo rápidamente, por lo menos, pero si te parece bien, vamos a hacer unas conclusiones rápidas. Si te parece bien, le damos el micrófono a Sonia para que haga sus conclusiones. Y bueno, señalarle que no es la única vez que quisiéramos que nos acompañaras. Hay muchas cosas más. Gracias. Que ir tocando, porque tú sabes que hay elementos que hay que ir separando, como esta experiencia de los jóvenes de iniciación, pero también hay que hablar sobre quiénes fueron los eméritos cuando lleguemos a esa parte del calendario. ¿Por qué razón no estuvimos de acuerdo con Sánchez Vázquez y los otros eméritos? ¿Qué nos pedía Adolfo Sánchez Vázquez en ese momento? Todo esto hay que irlo tocando, por desmenuzarlo y irlo tocando conforme el calendario nos vaya reclamando. Sonia, por favor, si pudieras hacernos unas conclusiones y un último comentario. Bueno, yo creo que algunos dicen que la huelga fracasó, que no tuvo ninguna triunfo, por decirlo de alguna manera, pero yo trabajé en el posgrado, y cuando llegan los alumnos y se inscriben y dicen, ¿cuánto cuesta el posgrado en tal cosa? No, pues es gratuito. ¿Cómo que es gratuito? Sí, eso es parte de lo que lograron los compañeros de la huelga, ¿sí? El hecho de que podamos ir a estudiar, porque es nuestro deseo estudiar, como el mío propio, de que esté abierta la universidad para el pueblo, esto es un logro de la huelga. El que nosotros los trabajadores, agrupados en nuestro sindicato, tengamos nuestro contrato, eso es un logro de la huelga. Aunque se vea como disparatado, no, porque ahí trabajamos, ahí lo conservamos. Y bueno, el hecho de que vayan los compañeros a estudiar abiertamente, sin que tengan ese peso de pagar una cuota, porque no iban a hacer comprar unos cigarros y dejar de comprarlos, ¿no? La educación es muy cara, pero la paga el pueblo. Y todavía tenemos problemas, por ejemplo, en el caso de la UAM, que no es aislado de todas las demás, los dineros que se van a los funcionarios, esto todavía hay que atacarlo. Y decía unos compañeros cuando pasó el problema de los compañeros de Azcapo, hubo unas propuestas que a mí me parece que debemos de llevar adelante, que decían, auditoría a todas las universidades, una auditoría independiente, para que entonces esta educación pueda surgir los efectos amplios para el pueblo. Y yo creo todo esto, si no hubiera sido la huelga, pues la verdad, ni siquiera yo creo que estarían ahí nuestros compañeros trabajando. Así es, Sonia, muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros. Te agradecemos mucho tu participación. Gracias. Y sobre todo que pues nunca nos ha dejado la compañera. Desde antes de la huelga ellos estuvieron trabajando con nosotros, nos apoyaron siempre este trabajo de volanteo y este trabajo de activismo que estábamos haciendo antes de la huelga, siempre fue respaldado por nuestros compañeros, porque ellos eran los que nos ayudaban a imprimir, sí, nuestros volantes. Les llevábamos nuestro volante y ellos nos imprimían los volantes. Entonces siempre han estado ahí presentes
con los estudiantes, los activistas, y bueno, pues de la mano juntos hemos avanzado en la defensa de la educación pública y gratuita a nivel superior. Yo quisiera mencionar rápidamente, no lo hicimos en el programa pasado y creo que es un error garrafal. Quiero recomponerlo y mencionar esto hoy, que es el recordatorio de nuestros caídos en el 99. Uno de nuestros compañeros que murió antes de que iniciara la huelga es Renato Bonola Leiva, un compañero de CCH Naucalpan. Justamente, como comentábamos aquí, los compañeros de nivel bachillerato fueron los primeros que iniciaron el cierre de sus escuelas, la toma de sus escuelas. Eran compañeros que venían con mucho impulso, sus contingentes en las movilizaciones eran muy masivos, eran compañeros que estaban decididos a defender su derecho a la educación. Y bueno, pues desafortunadamente perdimos a dos de nuestros compañeros a nivel bachillerato antes y durante de la huelga. Uno de ellos, vuelvo a comentarlo, nuestro compañero Renato Bonola Leiva. Y agradezco mucho el recordatorio a nuestra compañera Perla Xochitl López Sánchez. Ella es una compañera que participó en la huelga en el 99-2000, que ella estaba matriculada justamente en CCH Naucalpan, y bueno, pues ella nos compartió el recordatorio y el homenaje a Renato. Les voy a leer rápidamente lo que nos compartieron nos compartió la compañera. Dice: de Renato no guardamos retrato, habrá quien lo recuerde alto, moreno y cabello quebrado. Lo siento. Sí, claro, claro, o sea, no se nos van Marta Alejandra, Trigueros, Renato, Higinio murió Jaime también, Jaime Martínez, han muerto compañeros, pero bueno, maestros también como Susana. Sí, claro, pero a propósito de esto que comentabas, hablar con Sonia es también hablar con Irma, hablar con Xochitl, es hablar con Martín, es hablar con nuestros hermanos trabajadores que, como bien lo dice Blanca, eran compañeros que antes de que nosotros le entráramos al activismo, ellos ya estaban dando una batalla muy fuerte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y habían dejado para nosotros una correlación valiosa, una correlación adecuada. En esa facultad floreció, desde mi punto de vista, sin ningún chauvinismo ni ningún tipo de minusvalía de nadie, uno de los comités de huelga más combativos que caracterizó al Consejo General de Huelga, el Comité de Huelga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y los compañeros ya nos habían dejado al interior una correlación importante. Por eso es que nuestros compañeros trabajadores, en este caso nuestra compañera Sonia, que ya tenía una trayectoria de lucha hecha a pulso, mucho combate, su hermana Delta, nuestra compañera, pero además Sonia es incansable, porque como ya lo decía, ya se jubiló, pero ahorita está haciendo dos licenciaturas, Sonia. Sí, dos licenciaturas. Todavía tiene ese empuje y ese coraje. Estás haciendo algo en la Facultad de Derecho, ¿cierto? Sí, pasé el examen y me quedé en Derecho, en la abierta. ¿Y en la UACM? En la UACM estoy haciendo historia. Historia, ¿no? Está estudiando historia nuestra compañera. ¿Por qué? ¿Por qué Sonia no estudió en el periodo que estuvo en el SOM? Porque no tenía tiempo. No, no es que no tuviera tiempo, tenía necesidad de trabajar. No, pero además, todo el tiempo que la pasabas, no me digas que no, fuera del horario, seguías ahí combatiendo en la facultad, prácticamente te tenían que llevar a tu casa para que dejaras de hacer el activismo que hacía dentro de la Facultad de Políticas, o sea, una entrega total hacia las actividades. Me convirtieron mis compañeros en sindicalista. Claro, claro, pero además toda la historia, ¿no?, de lucha ya dentro de la propia familia, ¿verdad? O sea, sí. Hay ahí cosas que no debemos de soslayar, y nuestra compañera Sonia es nuestra hermana de lucha desde siempre, con independencia de las generaciones. Sí. Y por esas razones que nos interesa traer todos estos testimonios
a los micrófonos. ¿Quieres concluir? Sí, perdón, concluyo rápido. Dice Renato, no guardamos retrato. Habrá quien lo recuerde alto, moreno y cabello quebrado. Era tan como cualquiera de nosotros, de peculiar, aguerrido y combativo. Era un 18 de marzo de 1999, 2 días apenas de la aprobación del Reglamento General de Pagos. Ya teníamos varios camiones, pero uno te embistió. En un parpadeo te perdimos. ¿Y cómo no acordarnos de vos? Si los contingentes de Naucalpan eran numerosos, de 13 a 15 camiones, no lo digo yo, es versión del CISEN. Y seguiste presente en las marchas, en las asambleas, en el pliego petitorio. Nos obligamos a no claudicar, a no rendirnos, a pesar de los yonkis del CEU, a pesar de los porros, del hostigamiento de las autoridades universitarias, a pesar de la represión, por la gratuidad de la educación. Este es un pensamiento de una compañera, les comento, Xochitl López Sánchez, que nos hizo el recordatorio, nos compartió pues su sentir de la pérdida de nuestro compañero Renato. Y bueno, pues rápidamente comentamos lo que está pasando en estos momentos en las escuelas de nivel bachillerato, que los profesores están convocando asambleas, a reuniones, para pedir aumento salarial, y bueno, pues los compañeros estudiantes... Y hay un calendario de paros en CCH Vallejo. Como debe de ser, responden a esta convocatoria, responden a la defensa de sus maestros, a pesar de que tenemos a este sujeto nuevamente, les comentamos, Roberto Bermúdez dentro de sus filas. ¡Ay, no! Entonces, sin embargo, los estudiantes, como todos... Todo buen estudiante que se indigna ante la injusticia están respondiendo al llamado que les hacen sus maestros. Efectivamente, ya hay un calendario de paros. Entiendo que en estos días CCH Vallejo están las clases detenidas. Y bueno, pues hay reuniones en CCH Sur, en CCH Oriente, y están trabajando codo a codo. Entonces, volvemos a repetir, nuestros compañeros de nivel bachillerato son los que están nuevamente retomando las banderas que están ahí pendientes. Sí, ese tremendo fantasma de la huelga está recorriendo el país. Y no lo olvidemos que comenzó por Matamoros, se extendió a otros lados y hoy se han estado moviendo los trabajadores de Coca-Cola. Y ya llegó, sí. Se llevó a Chapingo, llegó a la UAM, y hoy los maestros del ciclo de bachillerato ya tienen programados paros. Seguramente esto puede ir caminando y puede ir adquiriendo ribetes de mayor combatividad, y eso es lo deseable. Los estudiantes están ahí, como bien lo decía Blanca. El tema de la huelga lo vamos a continuar desarrollando. En este momento vamos rápidamente a comentar la fecha 31 de marzo de 1964. ¿Qué pasó? José Manuel, regálanos un comentario, por favor, para nuestro auditorio. Muy breve, para no quitarles el tiempo, están muy interesante lo que ustedes están planteando. Mire, la importancia de lo que ocurre hace 55 años es que la imposición de la dictadura en Brasil no solo fue terrible para los brasileños, sino que la dictadura brasileña fue la madre de la gestión de todas las demás dictaduras que surgieron en esa época en el Cono Sur, no solo por lo ideológico, sino porque ahí se facturaron. Por ejemplo, la dictadura brasileña fue exportadora de los métodos de tortura, que luego se utilizaron en Uruguay, en Chile, en Argentina, etcétera. ¿El Pablo Parará? Fue el eje de la llamada Operación Cóndor. La Operación Cóndor no fue sino la articulación, con el respaldo de los norteamericanos, la articulación de las dictaduras para protegerse unas a otras y para poder hacer mejor, entre comillas, su infame trabajo. Es decir, por ejemplo, si te capturaron en Montevideo, tú podías aparecer en una cárcel en Argentina, o podías aparecer en una cárcel en Brasil, o desaparecer en Paraguay, etcétera. Todas las dictaduras se articularon a través de la Operación Cóndor para consumar la represión y el control sobre los movimientos sociales, políticos, libertarios de aquellos años.
y la dictadura brasileña es el eje. Es la madre de todas las dictaduras. Abusados con los que pasa en Venezuela, los que creen que el problema es solo con Venezuela, ahí hay muchas cosas que aprender que hoy no nos da tiempo. ¿Cómo se estructuró el golpe de Estado en Brasil? El golpe de Estado en Brasil no ocurrió de un día para otro, digamos que de momento el ejército se insurreccionó y tomó el poder, sino que se fue configurando. Ahora sabemos por propias declaraciones de agentes de la CIA que actuaron en 64 en Brasil y otros testimonios, cómo se fue articulando esto. El primer paso lo dan con la presión para destituir al gobierno democrático del presidente Jânio Quadros. Jânio Quadros había ganado las elecciones y lo que irrita al imperialismo norteamericano y lo que lo precipita a desestabilizar al gobierno de Jânio Quadros es que el gobierno de Jânio Quadros era un gobierno que buscaba acercarse en buenos términos diplomáticos a la República Popular China, a Cuba. Acuérdense ustedes que Cuba es poco tiempo antes expulsada de la OEA y segregada de la América Latina en términos políticos. Buscaba una política más independiente y ciertas reformas sociales. Esto precipita que los norteamericanos fuercen la renuncia de Jânio Quadros y el vicepresidente era Joe Goulart. Joe Goulart tendría que haber asumido la presidencia del país en términos de la constitución vigente en ese tiempo en Brasil, pero en ese momento él se encontraba en la República Popular China justamente gestionando algunas de las cosas que le encargó Jânio Quadros. Cuando regresa Joe Goulart, entonces hay un intento de impedirle asumir el poder alegando que era comunista, cosa que era totalmente falsa, no tenía nada que ver Joe Goulart con la lucha comunista. Lo que sí es cierto es que la izquierda brasileña de aquel tiempo, el Partido Comunista Brasileño, el Partido Socialista y otras organizaciones de izquierda habían logrado avances muy sustanciosos. Eso sí es cierto. Por ejemplo, en la zona de Minas Gerais hay toda una influencia muy importante del Partido Comunista Brasileño que había logrado verdaderamente movilizar, no digamos a algunas personas, sino verdaderamente hacer base social. Luego, muchos años después, yo viví con una compañera brasileña, que profesora, historiadora, que venía de la zona de Minas Gerais, miembro del Partido Comunista Brasileño. Bueno, Joe Goulart, para poder tomar el poder, hay una negociación en el Parlamento a través de los cuales le restringen muchísimo las facultades constitucionales que él tenía. Y verdaderamente Brasil queda momentáneamente convertido en una república parlamentaria. Y con un Joe Goulart en condiciones sumamente difíciles para gobernar. Él da la lucha y se plantea incluso que haya un referéndum a través del cual se pueda legalizar el programa que se llamaba Las Bases y que no era más que una reforma fiscal, una reforma agraria, una reforma educativa, una reforma laboral, etcétera, que modernizara la economía brasileña y la pudiera echar adelante. Que esto estaba trabado, no lo podía hacer. Se da la pelea y la derecha comienza a horrorizarse entre los planteamientos de Goulart, a llamarse a sorpresa, como en el caso venezolano, y a hacer manifestaciones de que Dios no quiere el socialismo en Brasil, etcétera, etcétera, a llamarse a escándalo por las reformas que eran realmente limitadas de Goulart. A mi juicio, la izquierda comete el error de aislarse de Goulart y de declarar que, bueno, pues Goulart era un presidente pequeño burgués, etcétera, y aislarse de él. Lo que deja a Goulart en una situación sumamente vulnerable, lo deja con una base social muy reducida, a pesar de que él buscaba algunas reformas que pudieran haber beneficiado, etcétera. Quiero decirles, y les voy a dar una referencia, que la situación económica de Brasil, siendo el enorme subcontinente que es Brasil, es cuatro veces más grande que México, con una complejidad económica y política enorme, y con tendencias a descentralizarse ese país, a partirse. Por ejemplo, en esos años se descubre en el nordeste de Brasil, en la zona de Pernambuco,
Por acá anduvo el abogado de ellos, un gran abogado, Francisco Juliao, por acá tuvimos la oportunidad de conocerlo, y se descubre, porque están haciendo unos trabajos ahí de infraestructura, empiezan a salir esqueletos de niños, y esqueletos, y esqueletos, y esqueletos, y esqueletos, una cosa impresionante. Y se descubre que la hambruna había sido tan terrible que habían muerto la mayoría de los niños que habían nacido en esos años en el nordeste de Brasil. Eso va a dar pie a una obra hermosísima que les sugiero que si pueden leer o ver, y si tuviéramos oportunidad por ahí de verla representada en teatro aquí en México, se representó, que se llama Morte, Vida Severina, que recuerda la muerte de estas criaturas en el nordeste de Brasil por la sequía y por la hambruna terrible que se desató ahí. Bueno, las condiciones de Brasil eran extremas. Los militares, soliviantados por el imperialismo norteamericano, destituyen a Juglar, lo obligan a abandonar el país después de sucesivas maniobras y luchas que se dan ahí, en las que Juglar pues intenta hasta donde puede mantener la posición del gobierno constitucional, no lo logra sostener, y sube al poder el primer militar que asume el poder. Lo va a hacer a lo largo, lo van a tener a lo largo de los siguientes 20 años, cada vez radicalizando más la dictadura. La represión llega a ser algo verdaderamente atroz. Por ejemplo, aquí los compañeros brasileños que vinieron exiliados, pues no nos platicaban, los vimos en qué condiciones venían, y si con problemas físicos y emocionales verdaderamente terribles, los métodos de tortura fueron espantosos, los métodos de presión psicológica sobre ellos fueron atroces. Lo tengo que decir porque fue uno de los exilios más tristes que vimos nosotros aquí en México, muchos de ellos con problemas de drogas, con problemas de alcoholismo, con problemas muy serios, muy quebrados. No era, por ejemplo, el exilio uruguayo o incluso en el exilio español, ¿no? No, desde luego, ni con mucho, ¿no? Además, con los problemas que acusan los brasileños de que hay ahí, a diferencia de los mexicanos, que ellos sí tienen muchos problemas de identidad cultural. Y nosotros veíamos esos problemas, pero lo terrible de la dictadura brasileña es eso, es que se va a alargar durante los siguientes 20 años y va a ser el eje articulador de las demás dictaduras, de la argentina, de la uruguaya, de la paraguaya, de la chilena, y obviamente con una influencia terrible sobre Perú y Bolivia, donde hubo sucesivos golpes de estado, etcétera, todo lo que ustedes saben. La dictadura brasileña es la gran responsable, con el apoyo norteamericano abierto, descarado, de las tragedias de los años 60, 70 en Brasil. Bueno, finalmente, en alguna medida, se logra abrir el proceso democrático, primero con Cardoso y luego con un presidente que duró prácticamente nada en el poder, Melo, que fue una especie de Peña Nieto, que les cayó a los brasileños, y un Peña Nieto porque era un modelo de televisión, él era realmente un modelo, y luego se va a descubrir todas las maniobras que se hicieron, ilegales, etcétera, para ponerlo en el poder, lo descubre su propio hermano, y tiene que renunciar este sujeto. Bueno, esa es, digamos, la historia de la dictadura brasileña. Papel centralísimo para constituir y sostener la dictadura la ha tenido el monopolio de la televisión, o Globo. O Globo es un viejo monopolio que surge primero de la prensa escrita y va pasando a los medios de comunicación electrónicos, y ha jugado un papel terrible en la despolitización, en la intimidación del pueblo brasileño. Y lo más trágico que tenemos hoy, porque el hoy es lo más importante, no solo recordar, es que Jair Bolsonaro, que acaba de ganar la presidencia en Brasil, es un apologista de la dictadura, y que a estas alturas, a unos meses de haber ganado, ya ha sido desplazado del poder, ha quedado simplemente como una figura decorativa, y quienes realmente están gobernando el poder son los militares. Nuevamente están los militares en el poder en Brasil, incluso ahora que fue Bolsonaro a visitar a Trump a los Estados Unidos, Trump le ofreció no ayuda económica, no ayuda de otro corte, sino el que Brasil ingresaría a la OTAN, a la Organización del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte,
que es la organización militar para someter a Europa y para tratar de intimidar a Rusia y a los países del Medio Oriente. Con el encanto de estos sujetos, podemos estar, ojalá que no sea así, que el pueblo brasileño tenga capacidad de resistir ante una nueva versión, una reedición de la dictadura que comenzó hace 55 años. Muchas gracias, José Manuel. Fernando Collor de Mello es aquel figurín al que se refiere, y de esta época de la que habla José Manuel, 100% recomendable, de dirección de Bruno Barreto, 4 días de septiembre, 1997. Los revolucionarios en el 69 secuestran al embajador norteamericano para lograr la excarcelación de otros revolucionarios que han sido gravemente torturados. Un film de primera categoría, búsquenlo, no se van a arrepentir de acercarse a la realidad brasileña. Pero hay otra fecha que también nos interesa comentar y que sin duda en este momento ya no nos va a dar todo el tiempo para comentarlo, pero lo dejamos en el tintero. 11 de abril de 1519, la llegada de las tropas encabezadas por Cristóbal Colón a Veracruz y el inicio de la travesía a través del camino que conecta a Veracruz, pasa por el Estado de México y llega a la Ciudad de México para aniquilar militarmente al Imperio Azteca y la toma de Tenochtitlán. Quizá el presidente de la República quiso referirse o vulgarizó esta fecha con las declaraciones que hizo, pero lo que es un hecho es que López Obrador logró concitar en México y en España los viejos nacionalismos. La derecha ultranza que cobija a López Obrador, el nacionalismo que cobija a López Obrador, y más preocupante todavía, el nacionalismo posfranquista de la España conservadora. Nada bueno hay detrás de estas posturas chauvinistas, nada bueno hay detrás de esos nacionalismos. Ya en estos micrófonos lo dijimos en algún momento, que si bien el propio pueblo judío y los judíos no representaban verdaderamente una amenaza para el gobierno de Hitler, el discurso de este apologista funcionó para acuerpar al pueblo alemán en su persona y en contra de los judíos, pero después vimos muy bien hacia dónde se dirigió la maquinaria de guerra de la Alemania de Hitler, es decir, contra la Unión Soviética. Los grandes combates de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan en territorio soviético. La batalla de Kursk, la batalla de Stalingrado, el sitio de Leningrado, todo esto que es parte de la historia, pero que funcionó para Hitler, para hacerse del poder y ir sobre los que siempre fueron los enemigos. Es decir, los soviéticos antes de esto, recuérdenlo, señores españoles, recuérdenlo, no les hace mal retomar la historia. Recuerden que el gran ensayo del fascismo europeo se dio precisamente en la Guerra Civil Española, 1936. Murió allí gente tan valiosa como el poeta Miguel Hernández, toda la cantidad de internacionalistas que fueron allá a combatir, un escenario tremendo en donde se enfrenta a quién, sino las fuerzas de izquierda contra las posiciones fascistas, las posiciones de derecha. Esos nacionalismos no son buenos, siempre traen atrás cola, siempre traen atrás algo indeseable, algo rechazable, y eso es precisamente lo que ha logrado el presidente de la República con sus declaraciones que parecen ocurrentes al aire. No, tienen un cometido, buscan generar algo y ya lo están generando. Estas posturas nacionalistas, más conveniente hubiera sido que este presidente de la República llamara serenamente a rediscutir el gran problema del colonialismo y del neocolonialismo, sobre todo hacia la actualidad también, y discutirlo de manera serena para saber qué diablos ocurrió con la llegada de este comandante de las fuerzas coloniales al puerto de Veracruz y la toma y la caída de Tenochtitlan. Estamos a 500 años de esta fecha, 11 de abril
de 1519. Eso se quiso referir el presidente de la República. Nos parece, desde acá en los micrófonos señalamos, que es conveniente retomar la provocación y discutir serenamente lo que esto significa y lo que ha significado, claro, cómo no, para nuestro pueblo, la impronta del colonialismo y del neocolonialismo. Es necesario retomarlo y retomarlo además seriamente. Finalmente, no sé si quieras comentar algo en relación al asunto de la educación de la coordinadora, ya para despedirnos. No, quisiera dejarlo de momento, bueno, solo recordar que los maestros tomaron las instalaciones del Congreso desde la semana pasada, ¿no? Entonces están aquí los maestros en la Ciudad de México, siempre combativos y al frente. Se esperan grandes movilizaciones, sí. Porque la contrarreforma educativa es un hecho. No la echó para atrás el nuevo presidente de la República y la Cuarta Transformación. Es un hecho. Hay una lavada de cara y una pretensión de que es algo novedoso. No. Usted, señor presidente de la República, se comprometió a echar para atrás esa contrarreforma. Y van tres o cuatro cosas que le hemos comentado aquí, que le han dicho a través de las redes, que usted no quiere cumplir. Y se quiere salir por la tangente hablando superficialmente de la llegada de Hernán Cortés al puerto de Veracruz. Pues vamos nuevamente a mandarle la página y vamos a discutir seriamente las cosas con nuestro público, y así es como nosotros lo proponemos. Así es. Sí, no hubiera más nada que... Bueno, más bien, si ya estamos cortos con el tiempo. Ya estamos... No hay más nada que agregar. Así es. Más bien lo dejamos, como dice Jorge, en el tintero. Y para el próximo programa continuaremos con estos temas tan interesantes e importantes para la discusión. Agradecemos a José Manuel Dib, como siempre, está aquí con nosotros en la producción. Y agradecemos mucho la producción del compañero. Saludos a Mario Rivera, a Catalina González, a Rafael Pimentel, muchas gracias desde Michoacán, siempre atento a nuestro programa. Muchas gracias y por... Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarme. Y hasta la próxima.